Mire, al final depende de la voluntad de los guatemaltecos. Nosotros podemos proponer leyes, nosotros podemos llevar pruebas e imputados a juicio, nosotros podemos proponer temas para políticas públicas. Si al final las leyes no las aprueban los diputados guatemaltecos, si los jueces guatemaltecos no condenan o si quienes tienen que tomar las decisiones de políticas públicas no las toman, pues es un tema de voluntad política de Guatemala. En este momento yo percibo que hay un gran apoyo del presidente de la República, que hay un gran apoyo del presidente del Congreso y de la presidenta de la Corte Suprema, pero también depende de instancias medias, depende de todo el Congreso, no solo del presidente, depende de jueces que resuelven en primera instancia. Y ahí sí no podemos hacer un balance. Por lo menos los jerarcas ya han manifestado el apoyo a lo que la CICIG está proponiendo. Miren, mi criterio muy particular, hay que adoptar políticas de reducción de riesgo. Es decir, proporcionar a los adictos las drogas que necesitan para su adicción gratuitamente. Con esto los precios caen, se quiebra el negocio de los carteles, mejora la seguridad ciudadana porque los adictos dejan de robar para la dosis del momento y a su vez el Estado tiene un padrón o un registro más o menos exacto del público meta para los planes de desintoxicación o programas de desintoxicación. Esto yo creo que daría efectos muy positivos, pero es una decisión política de mucho cuidado que tiene que ser tomada por los países de una región completa, porque si no se produce el efecto del piso fumigado. Y si usted en un edificio de muchos pisos fumiga un piso y los otros no, los insectos y las ratas se van a ir a los otros pisos. Y no quiero hacer una comparación odiosa en este caso, pero ese es el efecto. No, yo soy partidario en lo personal de que tiene que ser la policía la que haga los trabajos contra el crimen. Los ejércitos son para resguardar fronteras, para guerras, para la seguridad nacional externa. Pero la seguridad interna de los países debe quedar en manos de la policía.